mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí. Si tu bella luz mora en mí, la gloria de Jesús irradiaré. Mora en mí, mora en mí. Soy de ti, soy de ti. Nosotros queremos ser portadores de tu gracia. Queremos reflejar la gloria de Dios. No solamente cuando estamos en comunidad, Espíritu Santo, pero todos los momentos, el día por completo. Mora en nosotros. Mora en mí. Mora en mí. Soy de ti. Soy de ti. Santo, 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 Holy is the Lord. Ele omnis, llena está la tierra de su gloria. De su buenos días, mis hermanos. Bendiciones para todos. Me alegra una vez más poder estar con ustedes alabando, bendiciendo, adorando y glorificando al Señor. Abran el corazón. Vamos a entrar en presencia de Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios es fiel. Espíritu Santo, ya estamos tantos días hablando de ti, clamando a ti. Ven en esta mañana y derrama tu fuego, tu poder, tu gloria, tu majestad. Ven, Espíritu Santo, ven, y te dejes sentir en nuestro corazón en esta mañana. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, inúndanos, abrázanos, llénanos. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Te quiero sentir cada día más y más. Te quiero sentir. Thank you.
cada día más y más te quiero sentir. Cada día más y más, ven y llena mis vacíos, sana hoy mi soledad. Ven y llena mis vacíos, yo contigo quiero estar. Sana hoy mi soledad, ven y llena mis vacíos, yo contigo quiero estar. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, te quiero sentir. Pídaselo, hermanos. Te quiero sentir cada día más y más. Te quiero sentir cada día más y más. Bendito y alabado sea Dios. Gloria y alabanza. Te alabamos. Te bendecimos, te adoramos. Espíritu Santo, te glorificamos. Con toda nuestra alma en esta mañana, con todo lo que somos y tenemos, gloria, 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 alabanza, alaben, bendigan, glorifica esa presencia maravillosa y gloriosa del Espíritu Santo. Bendito y alabado y exalzado sea su nombre, gloria, 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 alabanza, gracias Dios. Salmo 18. Yo te amo, Señor, mi fuerza. El Señor es mi roca y mi fortaleza. Es mi libertador y es mi Dios. Es la roca que me da seguridad. Es mi escudo y me da la victoria. Invoco al Señor que es digno de alabanzas y me veo libre de mis enemigos. Las aguas de la muerte me envolvían. Los torrentes devastadores me aterraban. Las redes de la muerte me acercaban. Ante mí estaban tendidas trampas mortales. En mi angustia yo invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Mi clamor llegó hasta sus oídos y desde su templo oyó mi voz. Tembló la tierra y se estremeció. Se sacudieron las bases de los montes, que temblaban con solo ver su furor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado seas. Gloria a ti, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te exalzamos, te glorificamos. Gloria a ti. Bendito y alabado sea. Alaben, mis hermanos, en esta mañana al Espíritu Santo. Alabado, 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 alabado seas. Gloria, 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 alabanza, gloria, alabanza. Bendito, bendito y alabado seas. ¿Cómo no adorarte, Dios? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no glorificarte? Alabado y exalzado seas. Gloria, 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 alabanza. Santo, santo eres, Dios. Bendito y alabado seas. Gloria, 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 alabanza. Bendito seas, Espíritu Santo. Ven en esta mañana. Ven con tu gloria, con tu poder, con tu fuerza. Ven, ven. Ven, Dios. Espíritu Santo, te estoy llamando, te necesito, sin ti mi vida está vacía, te necesito, Espíritu Santo. Te estoy llamando, te necesito, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a mí,
ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí. Espíritu Santo, estoy cansado, te necesito, te necesito. Es que no puedo ya con mis cargas. Te necesito, te necesito, Espíritu Santo. Te estoy rogando, te necesito, te necesito, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí. Dile Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí. Dile con fuerza, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí. Bendito y alabado sea el Espíritu de Dios. Te alabamos, te bendecimos. Gloria y alabanza, 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 alabanza a ti, Espíritu de Dios, mis hermanos. Alabemos con todo nuestro corazón al Espíritu Santo. Y Él mismo se derramará en nuestros corazones, llenándonos, fortaleciéndonos. Le cantamos, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí, Espíritu Santo, estoy cansado, te necesito, te necesito. Es que no puedo ya con mis cargas. Te necesito, te necesito, Espíritu Santo. Te estoy rogando, te necesito, te necesito, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí. Vamos cantándole, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí. Espíritu Santo, te alabo, te bendigo, te adoro, Dios. Espíritu Santo, alabado y glorificado, ven a mí, ven a mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, ven, ven, ven a mí, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí. Todos los que están cansados, pídaselo a Él. Espíritu Santo, que Él venga a tu corazón en esta mañana, Espíritu, hermano. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí. Una vez más, cántale, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí. Alabado, gloria a ti, Espíritu Santo. Bendito y alabado.
alabado sea Espíritu Santo. Gloria, gloria, alabanza. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Espíritu de te Dios. Glorificamos. Qué alegría es cantarte. Alabado qué sea. Gozo es cantarte así con todo es, el corazón. Santo, así es. Recibe esta alabanza, gloria, recibe tus cantos. Gloria, alabanza. Recibe en esta serenata toda la alabanza y la adoración. Santo Espíritu de Dios. Te alabamos, te bendecimos. Alabado, alabado. Gloria y alabanza, 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 alabanza. Adorado sea, alabe, mis hermanos. Alabado y glorificado sea por siempre. Gloria, gloria. Escríbale aquí en el chat. Santo, santo. Espíritu Santo, te necesito. Eres mi Dios. Te necesito, Espíritu Santo. Alabado y glorificado seas. Gloria, 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 alabanza a ti. Alabado, alabado y exalzado sea. Santo, santo eres. Te necesitamos, Espíritu Santo. Salmo 58. Alabado seas. Oración pidiendo la protección de Dios contra los enemigos. Líbrame de mi enemigo, Dios mío. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los hombres sanguinarios. Mira que me están acechando y me acosan los poderosos, sin que yo haya pecado ni faltado. Señor, sin culpa mía, avanzan para acometerme. Despierta, ven a mi encuentro. Mira tú, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Estoy velando contigo, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi alcázar. Que tu favor se adelante, oh Dios, y me haga ver la derrota del enemigo. Pero yo cantaré tu fuerza, por la mañana aclamaré tu misericordia, porque has sido mi alcázar y mi refugio en el peligro, y tocaré en tu honor, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi alcázar. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como lo era de un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Salmos. Gloria, alabanza a ti, te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te exalzamos, te glorificamos. Bendito y alabado sea. Alabe, mis hermanos. Alabe el Espíritu Santo en esta mañana con toda tu alma, con todo tu corazón. Dile gloria, gloria a ese Dios glorioso, vivo y maravilloso. Bendito y alabado. Espíritu Santo, cómo te necesitamos. Cómo nuestro ser te necesita. Cómo nuestra alma te necesita. Ven con tu presencia dulce, gloriosa y santa. Ven, Espíritu Santo. Arropa cada corazón, cada hermano de tu presencia. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu. Mas no soy testigos de Cristo. Gloria, 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 Espíritu Santo, Espíritu Creador, ven a nuestros corazones y derrámate, que se sienta tu poder, tu gloria, tu fuerza. Ven, oh dulce huésped de nuestra alma, Paráclito, Consolador, Abogado, Dedo de Dios, Ruá, Aliento de Dios, sopla sobre cada hermano en esta mañana que te necesita, los que realmente están
necesitados de ti. Entra en sus corazones con tu gloriosa presencia. Hermanos, reciban la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Recíbalo en este momento, en esta mañana, su gloria, su poder y su fuerza. Se llena. Espíritu Santo de Dios, ven aquí, me entrego a ti. Derrama tu amor sobre mí, transforma todo mi sentir. Lléname una vez más con todo tu amor y tu paz. Cúbreme, Espíritu, lléname con toda tu luz. Espíritu Santo de Dios, ven aquí, me entrego a ti. Derrama tu amor sobre mí, transforma todo mi sentir. Más gloriosa siento del Espíritu Santo en esta mañana. Qué presencia más gloriosa se está fluyendo en esta mañana. Recíbalo, lo que está cayendo, está entrando, está fluyendo la fuerza, el poder, la gloria de Dios sobre ti. Sean llenos, inundados. En Él sí se puede confiar, hermano. Su esperanza nunca fallará. Si pon todo interés, toda tu confianza en Él, recíbalo para su gloria. Yo te alabo, te bendigo, Señor. Bendito y alabado seas. Gloria, alabanza. Santo. Decimos todos: ven, díselo. Chacha al Espíritu Santo, dile bendito, alabado y glorificado. Es para ti, Espíritu Santo, porque sentimos tu presencia en medio de nosotros. Gloria a ti, alabado y glorificado seas. De manera muy especial en ese momento pedimos la intercesión de nuestra madre para este momento de reflexión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, mis hermanos, buenos días para todos. Quiero pedir que dé like en el video,
Así nosotros llegamos a más personas, evangelizamos más personas. Y si tú puedes compartir este video con la mayoría de personas que tú conoces, yo sé que será de gran bendición para todos. Sigo aquí en Costa Rica, muy agradecido por esta semana aquí en San Ramón. Ayer fue el último día. Después voy a poner, bueno, lo puedo poner ahora, un poquito de las fotos de ayer, para que ustedes vean qué maravilla, qué alegría, qué unción, qué poder de Dios ha sido esos días en la presencia del Señor. Ahí el Padre estaba orando por mí. Yo iba a empezar la asamblea, el grupo de oración, ¿verdad? Ayer la iglesia estaba llena. Yo creo que fue el día que más llegó personas. Y estaba realmente, realmente llenísimo, llenísimo. Y queremos dar gracias a Dios. Antes tuve una reunión con los servidores aquí de la comunidad, aquí en Costa Rica, vinieron. Y realmente muy feliz por esta misión aquí en esos días que hemos estado alabando, exaltando y glorificando al Señor. Y damos gracias a Dios por esos días. Y alabo y glorifico al Señor por cada persona aquí de Costa Rica, por su cariño. Me siento realmente cada que vengo muy amado por ustedes. Muy bien, en esta mañana quiero hablar de tres grandes frutos del Espíritu Santo. Hermano, si tú tienes el Espíritu Santo, esos frutos tienen que darse en su corazón. Y son tres. Y quien comunicó esos tres frutos fue San Pablo a su siervo Timoteo. San Pablo fue como un discípulo de Timoteo, un papá espiritual de Timoteo. Y en una de las cartas a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, en el versículo 7 dice así: pues Dios no te ha dado un espíritu de temor. Pues Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor y buen juicio. Poder, amor y buen juicio. Y aquí, mis hermanos, está los tres frutos grandes del Espíritu Santo. Una persona que tiene el Espíritu Santo, como decía ayer o anteayer Eduardo, que se te note, ¿verdad? Si tú tienes el Espíritu Santo, realmente hay que notar que la presencia del Espíritu Santo está en ti. Porque una persona puede decir: yo soy templo del Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Pero si no hay frutos en tu vida, hay que poner una interrogación. ¿Realmente tienes el Espíritu Santo? ¿Realmente? Tal vez lo tienes, pero no eres dócil a Él. Él está ahí, pero está como un fuego que está apagado. Usted no permite que fluya en tu corazón. Entonces, San Pablo empieza diciendo: pues Dios no te ha dado un espíritu de temor. Un espíritu de temor. Y trata de reflexionar un momentito. Todas las cosas de este mundo que te causa temor, todas las cosas que el temor te vence, todas las cosas que el temor en tu vida tiene fuerza, tiene raíces en tu vida, ¿cuáles son tus temores? Todos los seres humanos tienen cierto tipo de temores. Hasta aquellas personas que se parecen personas muy fuertes, pero son personas que tienen su debilidad. Me acuerdo una historia que escuché muchos años atrás de una persona que fue a buscar un psicólogo porque tenía depresión, una depresión profunda. Y ese psicólogo recomendó que viera un comediante, ¿verdad? Mira, usted debería escuchar más ese tipo de comediante. Y la persona que estaba a frente del psicólogo dice: pero yo soy ese comediante. ¿Entiendes? Es decir, de que hay personas que a veces se aparenta muy bien por afuera, muy bien con apariencia, pero son personas muy temerosas por adentro. Entonces San Pablo, hablando a su discípulo Timoteo, él empieza a decir: mira, Dios te ha llamado, Dios ha puesto tu mirada sobre ti, Dios tiene un plan por medio de tu vida y Él no te ha dado un espíritu de temor. Dios no te quiere que tú te muevas con un espíritu de temor, porque Dios te ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ti. Entonces, mis hermanos, si tú tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Estoy hablando en otras palabras, obviamente,
estoy predicando encima de lo que San Pablo dijo a Timoteo. Dijo, pues Dios no te ha dado un espíritu de temor. Así es, sacúdete y venza este temor que tienes. Véncete este temor que tienes. Porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, hermano. El temor en tu vida empieza a perder fuerza a partir del momento que la presencia del Espíritu Santo se va creciendo en ti. El temor en tu vida se va desapareciendo a partir del momento que la presencia del Espíritu Santo empieza a crecer en ti. Empieza a perder fuerza. ¿Cuáles son los tipos de temores que tú tienes? Esos temores, mientras tú clamas y toma tiempo y el Espíritu Santo llega y te toma control y te da ese don de fortaleza, que tú podrías con toda la fuerza y con toda la autoridad abrir tus labios y decir, ¿quién como Dios? Tú podrías decir, mayor es aquel que vive en mí que aquel que está en el mundo. Y hay en las oraciones, ¿verdad? Siempre personas que siempre le está dando un poder tremendo al demonio, ¿verdad? Le da un poder tremendo. Hay personas, mis hermanos, que creen más en el demonio que en el poder de Dios, o cree que el demonio tiene casi el mismo poder de Dios. ¿Sabes esos partidos? Que el partido como que está uno a uno, ¿verdad? Y no sabe quién va a ganar, y uno de los partidos hace el gol ya en los acrésimos, faltando segundos, ¿verdad? Mucha gente cree que la lucha de Dios y con el demonio es así, como que le da un poder al demonio increíble. Que le da una, yo sé que el demonio tiene poder. Yo sé que el demonio puede hacer muchas cosas. Yo sé que el demonio puede acabar con la vida de una persona que se le abre puerta, como el Padre Pío decía. Satanás como un perro amarrado, él está amarrado, pero no te acerques a él que te vas a morder. Entonces hay muchas personas que le dan mucha autoridad y acaba olvidando de la autoridad, del poder. El demonio no es omnipotente. El demonio no es omnipresente. El demonio no es omnisciente. El demonio no ni siquiera llega a una vírgula del poder que tiene Dios. Es de hecho de que cuando Jesús caminaba y llegaba y alguien estaba endemoniado, la persona empezaba a gritar, ¿qué quieres con nosotros, hijo de Dios? Porque el demonio sabe el poder, el tremendo poder que tiene Dios, y es ese Dios que nosotros servimos. Y San Pablo está diciendo, hermanos, a Timoteo, no te ha dado Dios un espíritu de temor para moverte en el mundo. Dios no te ha dado un espíritu de temor. Y hermanos, Dios te está hablando. Dios te está hablando en esta mañana. Abran el corazón. Dios quiere darte ese espíritu. Dios quiere dar este espíritu de fortaleza. Ese espíritu que empieza a perder en tu vida todo lo que te domina, todo lo que es temor en tu vida. También me gustaría decirles, y siguiendo el texto, estoy viendo que la conexión aquí falló un poquito para, principalmente para los que están en Facebook, se cayó. Esperamos que ellos puedan regresar. No te ha dado un espíritu de temor, sino que un espíritu de poder, hermanos. Los que tienen el Espíritu Santo, se va a manifestar poder en tu vida. El poder de Dios se va a manifestar en tu vida. El poder. Y si tú te mueves por el Espíritu Santo, los que estaban en la asamblea ayer vieron el poder de Dios, la fuerza de Dios. Cómo Dios realmente sana. Cómo Dios realmente toca. Cómo Dios realmente restaura. Porque Dios es poderoso. Dios es poderoso. Entonces, una persona que tiene Espíritu Santo tiene ese primer fruto, poder. Dios empieza a dar poder, autoridad. Dios empieza a llenar tu corazón de esta fortaleza que viene del Espíritu Santo, que no viene de ti, viene del Espíritu Santo en ti. También, mis hermanos, el Espíritu Santo te da, después del poder, amor. Tú eres una persona, cuando tiene el Espíritu Santo, tú empiezas a amar a Dios y a tus hermanos. Empieza a crecer en ti
un amor a Dios y un amor a tus hermanos. Amor a Dios y amor a los hermanos. Tú empiezas a querer estar con tus hermanos. Tú empiezas a querer congregar con tus hermanos. Tú empiezas a querer amar. Empieza a amar, tú empiezas a amar tus hermanos de comunidad, porque es un fruto que deja el Espíritu Santo. Amor a tus hermanos. Amor a tus hermanos. Fíjense. Y también crece en ti un amor a Dios. El Espíritu Santo pone en ti un amor para estar en la presencia de Dios, para alabar y glorificar a Dios, para bendecir a Dios, para buscar a Dios, para adorar a Dios, para adorar al Santísimo, para quedar, para visitar al Santísimo. El Espíritu Santo siempre te va a llevar y te va a llenar de un amor a Dios. Y mis hermanos, el tercero que dice así, también te va a dar buen juicio. ¿Qué otras traducciones dice dominio propio? ¿Sabe que esa es una gracia tremenda? Esa es una evidencia. Hermano, si tú tienes esa evidencia que te estoy hablando, significa que realmente el Espíritu Santo habita. Esa es una manera que realmente tú puedas disfrutar y reconocer lo que Dios ha hecho en tu corazón, que es dominio propio. Las cosas que te dominaban anteriormente empieza a perder fuerza en ti. Las cosas que tenía control sobre tu vida empieza a perder fuerza en ti, porque Dios te da dominio propio. Tú que antes el alcoholismo te dominaba, el Espíritu Santo empieza a ser tan fuerte en ti que te empieza a dar dominio propio. Tú tienes problema con la pornografía, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, Él te empieza a dar esa autoridad, ese poder sobre la pornografía de manera increíble. Tú que tienes problema con su carácter, tú eres una persona muy en mucha ira, y está peleando, está gritando todo el tiempo, cuando el Espíritu Santo realmente empieza a habitar en tu corazón, tú empiezas a dominar eso. Tú empiezas a tener dominio sobre eso. Y eso es maravilloso. Y realmente eso es maravilloso. Cuando yo veo a una persona que me dice así, hermano, realmente Dios ha cambiado mi corazón, porque yo he logrado dejar un costumbre que yo he tenido en mi vida. Y yo digo, esa persona, el Espíritu Santo está trabajando en ella. Y yo te pregunto, hermano, ¿tienes tú esos frutos? Poder. Poder, amor y dominio. Ayer se acercó una persona en la asamblea. Me da risa esas cosas, porque yo sé que no es mío, hermano. No es de mí, eso no es mío. Y me dice así la mujer: mira, yo quería quedar al lado tuyo todo el tiempo, una señora, porque yo siento tanto la presencia de Dios. Yo siento tanto la presencia de Dios. Y decía ella así: podríamos quedarnos aquí todo el tiempo, toda la noche, podríamos quedar aquí. Y, ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? Ella vio la fuerza, el poder de Dios que se estaba moviendo ahí. Entonces, cuando tú tienes el Espíritu Santo, hay un poder que la gente mismo te mira y te dice: esa persona es especial, esa persona tiene algo. Esa persona tiene algo. Cuando tiene el Espíritu Santo, tú empiezas a amar a tus hermanos y a Dios. Y cuando tiene el Espíritu Santo, hermano, tiene dominio propio. Que el Señor en esta mañana nos dé esta gracia. Y ábrete y pida. Que puede escribir aquí en ese momento al Espíritu Santo. Dice: Espíritu Santo, yo quiero amor, poder y dominio propio. O sea, tú quieres solo el amor, que tiene que trabajar en el amor. Si tú quieres solo poder, escríbalo. O si tú quieres dominio propio. ¿Cuál es de las tres que tú quieres, o tú quieres las tres? Escribe aquí en el chat y oremos en este momento y pidamos a aquel que nos puede dar esos frutos maravillosos de su presencia en nuestras vidas. Bendito y alabado sea Dios. Gloria y alabanza a ti. Mi alma te alaba, Dios. Mi corazón te adora. Todo mi ser te salsa, bendito, bendito y alabado seas. Ven Espíritu Santo, ven con tu poder, con tu gloria, con tu fuerza en esta mañana, y que se sienta su gloria en nuestras vidas. Manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria.
Ven, ven Espíritu de Dios. Necesitamos tu presencia, ven. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios. 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 Ven Espíritu. Espíritu Santo, ven, ven Espíritu de Dios, llena, llena esta asamblea, llena estos hermanos, ven Espíritu Santo, ven, alabado sea Señor, gloria a ti, gloria, alabanza a ti.
robi alaba solo di alaba robi alaba 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 Soloria la guerra via la banda, loria la banda. Chiri miriam, romiam, loria la bassi, miriam, romia la basso, loria la mamma. Via la bassoloria, la gravia la banda, la roba. Chiri carra più si dividendo, loria la banda. Via la bassoloria, la gravia la banda, loria la bassoloria. Vede spirito. Robia la bassoloria, la gravia la banda. Vede spirito. Gloria la guerra via la basso, gloria la basso. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios, yo te entrego mi ser. Alabado sea, gloria, gloria, alabanza. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu. Todo el temor de nuestro corazón. Arranca todo el temor por tu fuerza, por tu gloria y por tu poder. Oh Espíritu Divino, Espíritu de Dios, gloria y alabanza. Mi alma te alaba, Dios. Glorificado y exaltado, tú eres santo, tú eres poderoso y tú habitas en nosotros. Y mayor es el que vive en nosotros de lo que está en el mundo. Tú nos darás esta fuerza, este amor y este dominio propio. Oh Espíritu Santo, hermano, reciba la fuerza y el poder de Dios que está bajando.
está cayendo sobre tu corazón. Bendito y alabado sea. Gloria, 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 alabanza y gracias a Dios. Ropia la basiri vivian rabia la baso tiri mi tion solo ria piolo de rabia la ban ora pio siri vivian dolo de rabia la ban tu ti mi solo ria la rabia la ban ria la ban solo ria la rabia la ban la baso ria la rabia la ban solo ria la rabia la ban ria la rabia la ban ven espíritu ven espíritu de Dios ven espíritu ven espíritu glorioso ven ven espíritu de Dios Alabado seas, gloria a ti. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu. Alabado sea santo, ven Espíritu santo, de Dios, santo eres Dios, ven Espíritu, bendito y alabado seas, de Dios, gloria, gloria, ven alabanza, Espíritu, te alabo, te bendigo, te adoro, te exalzo y te glorifico, gloria, 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 alabanza, alabe, Espíritu, alabe, glorifícalo, la fuerza del, del Espíritu Santo en ti, en tu corazón, hermano. Ven Espíritu, bendito y alabado sea, gloria a ti. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios. Alabado sea gloria, gloria, ven Espíritu de Dios. Rogí alabando, rogí alabando, ven Espíritu de Dios. Rogí alabando, rogí alabando, ven Espíritu, te amo, te adoro, te bendigo y te alabo. Ven Espíritu. Bendito y alabado seas. Gloria, gloria. De Dios. Gloria, alabanza. Alaben. Mis hermanos, escriban aquí. Te amo, Espíritu Santo. Sean agradecidos. No solo reciba, sino que sea agradecido. Espíritu. Sea agradecido, sea amoroso. Adora lo que Él se sienta adorado. En el trono de tu corazón. Yo te bendigo, Dios. Ven Espíritu. Yo te adoro, Dios. Yo te alabo en esta mañana con todo mi corazón. Porque he sentido tu presencia, bendito. Bendito y alabado seas. Gloria, 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 alabanza a ti. Alabado, exalzado, engrandecido y glorificado sea tu nombre, Dios. Gloria, 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 alabanza por siempre y para siempre te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria, gloria, gloria a ti por siempre. A ti es el honor y la gloria, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por tu ternura, por tu amor. Te amo. Amo estar en tu presencia. Yo te amo con todo mi corazón, Espíritu Santo. Amo servirte. Amo estar contigo. Amo alabar y glorificarte. Bendito eres, a ti es el honor y la gloria. Gracias de una vez más por esta semana aquí en San Ramón. Y gracias por todo lo que tú vas a hacer en Pérez Celedón el viernes y por el retiro que empezamos mañana en la mañana. Alabado sea el Señor. Gloria, 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 alabanza a ti. Bendito y alabado seas. Gracias, muchas gracias. Espíritu Santo, adorado y exalzado, engrandecido y glorificado sea tu nombre, Dios. Gloria, gloria a ti, gracias. Gloria a ti, muchas, muchas gracias, Dios. Alabado, 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 alabado seas. Gloria a ti. Mis hermanos, acuérdense que la semana pasada hicimos esta recaudación de donación al orfanato.
Yo quiero decirles a ustedes, primero, muchas gracias por todas las personas que han donado algo para el orfanato. Y miren, mis hermanos, yo creía, ¿verdad?, que íbamos a hacer como $1,500 a los niños. Y ustedes no van a creer que nosotros hemos logrado llegar a los $7,000 para ayudar a los niños del orfanato. Han entrado $7,000 y pico. Después yo voy a mostrar todo lo que entró por cada plataforma. Y después vamos a poner todas las cuentas de lo que se está gastando. Quiero de manera muy especial agradecer a todas las personas que han donado. Y nosotros realmente vamos a hacer una Navidad feliz a esos niños que han sido abandonados por sus papás porque tienen alguna deficiencia. Ellos son enfermos, son niños enfermos. Y va a sobrar dinero para que le den un buen tratamiento. Mira, no, todo lo que sobra de lo que estamos comprando, nosotros vamos a depositar en la cuenta de este orfanato. Pero los hermanos, quiero agradecer también a los hermanos de Perú, mira, que han trabajado durísimo esta semana entera yendo atrás. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros decimos a ellos, nosotros decimos a los niños, ¿verdad?, ¿qué es lo que ellos querían ganar de Navidad? Entonces cada uno de los niños escribió lo que querían pedir, ¿verdad? Pedía al Señor que le diera en la Navidad, sin saber de qué ellos van a recibir. Los niños no saben nada. Y cada uno, mira, hay niño que pidió perfume, hay otro que pidió hasta medias, pidió de medias de un muñequito que hay allá. Entonces, ellos no saben que van a... Y esos hermanos de Perú, mira, están buscando los regalitos que le van a dar a esos niños. Yo quiero poner aquí un video, nada más de los videos que ellos me están enviando, porque ellos compran, hacen un video rapidito y me mandan. Ya me enviaron muchos más videos de esos que les voy a mostrar. Pero porque le dije que ustedes que le iba a mostrar el proceso de todo lo que estamos haciendo y les quiero mostrar en esta mañana. Así es que ponte atención en ese video. Hijos de María Santísima, ya se les está comprando su lechecita en Shure y Pediashure para los niños. Gracias, bendiciones. Hijos de María, ya se les está comprando su cajas de leche, ¿sí? Hijos de María Santísima, ya se les ha comprado para los niños su champucito, jabón, colino, cepillos de dientes, su papel higiénico, sus 14 almohadas, sus 48 latas de rojas, 48 de azul, leche Gloria, sus frugos, sus zapatillitas que ya las están ya pagando, se están marcando. Ahí están sus conjuntitos, ¿sí? Ya Carmencita linda, mira todo lo que ya se les está comprando, ya hermanita. Son varios regalitos que están adentro, hermanita. Acá también estos que están encima, ahí están las sábanas para los 14 niños. Hijos de María, ya se está comprando lo que son aseos personales para los niños y aprovechando también para los ancianitos. Buenas tardes, hijos de María, ya se compró sus pañalitos y sus tarros de leche azul y sus tarros de leche rojo. Gracias. Buenas tardes, hijos de María Santísima. Estamos comprando aquí ya las golosinas para hacerles a cada niño su canastita de dulces. ¿Sí? Buenas noches, San Francisco de Asís. Ya se les preparó sus regalitos a los niños. Ya se les ha puesto en bolsas. Son bolsas grandes. ¿Ya? Ya. Blanquita no puede tener. Ya. Estoy grabando. Ya. Blanquita, tú
mamita linda que ves. Tú ves, les mario. Blanquita. Claro. Marcos. Blanca. Ya, ya encontró Blanca. Fíjate si tiene zapatos. Claro, sí. Ahí están las cositas. Ya se les ha formado, ¿sí? Más o menos los niños van a recibir esa funda. Esa funda llega, mis hermanos, hasta la cintura de un adulto, llena de regalitos. Y también, aparte de todo eso, está el aseo que estamos comprando para ellos. Y el día 18 estamos preparando una fiesta para los niños con payasos, con musiquitas para hacer que los niños bailan con y todo eso va a ser grabado, vamos a mostrar aquí en el site. Pero mis hermanos, dice que no hay alegría mayor la alegría mayor está más de dar que recibir. Entonces, qué alegría, ¿verdad? Saber que nosotros pudimos hacer eso para esos niños. Yo sé que el Señor está feliz con eso y doy gracias a Dios. Quiero poner también un testimonio que me llegó esta semana del día primero de la noche que estábamos aquí, de una hermana que me mandó, y yo creo que muy iluminador también, que va a llenar nuestras almas. Así es que escuche con todo tu corazón en este momento. Gracias, Jesús. Gracias. Hijos de María Santísima. Vamos a... Saludos, hermano Rafael, ¿cómo está? Qué alegría que Dios permita que visite Costa Rica nuevamente. Una bendición. Ahorita estoy en la capital, San José, y tenía muchas ganas de poder asistir a las asambleas de estos 3 días. Y en un momento estaba hasta con cierta tristeza, porque no puedo asistir, ya que estoy cumpliendo una misión de cuidar a mi hermano menor que está enfermo. Se llama Alonso. Es un joven de 29 años. Le había comentado a usted anteriormente, él ha tenido 2 cánceres y COVID, varias complicaciones de salud por los tratamientos del cáncer y ahorita está con un cuadro depresivo severo. Y no quería vivir, ya no quería tomarse los medicamentos. Hemos pasado por muchas dificultades en este proceso de varias enfermedades. En cuestión de meses ha tenido 3 cirugías. Me ha tocado estar muy pendiente de él ahora para poder inyectarle ciertos medicamentos y que se los tome. No lo puedo dejar solo por sus conductas. Y ayer yo conversaba con Dios en oración por todo lo que hemos pasado en esta prueba y que yo quería asistir a las asambleas presenciales. Pero ayer cuando usted expuso el tema sobre por qué Dios permite las pruebas, la escuché por YouTube. Sentía una gran paz. Y Dios me daba la respuesta de una manera que no le puedo explicar. Sentí como si estuviera ahí presencialmente. Y sentía una gran presencia de Dios, que empecé a llorar sin parar y no podía controlarme. Y aunque yo tenía muchas ganas de asistir, y esa hambre como usted explicaba ayer en la mañana, como la sed del Espíritu Santo, Dios me decía que ofreciera eso también. El no poder asistir presencialmente era para mí un dolor, pero Dios también lo tomaba en cuenta, ya que en mi caso estoy cumpliendo una misión de cuidar a un enfermo que necesita de amor, y es otro Cristo, y es lo que Dios me está pidiendo ahora. Ha sido un proceso muy doloroso, y me ha tocado sola con la ayuda de Dios, correr con mi hermano al hospital en todas las emergencias que ha tenido. Y mi hermano ha tenido en ciertos momentos una conducta muy negativa. Le falta perdonarse a sí mismo y tiene muchos resentimientos, que por eso le ha costado recuperarse. Pero para Dios no hay nada imposible y ofrezco todo por su conversión. Para mí las transmisiones que usted ha hecho han sido un instrumento para tener fortaleza y seguir adelante en medio de todas las pruebas. Yo sé que Dios está haciendo su obra en la vida de mi hermano y gracias a las enfermedades que ha tenido lo ha purificado y lo ha salvado, aunque mi hermano todavía está en negación. Dios permitió todo para salvarlo porque mi hermano estuviera más metido en el pecado y perdido su alma.
Lo que viví ayer cuando escuché la asamblea fue extraordinario y difícil de explicar. Pero Dios me estaba consolando y dando la fortaleza que necesitaba, ya que recientemente en estos días pasamos con mi hermano por su conducta depresiva una situación muy dura y de mucho sufrimiento. Muchas gracias por su entrega a la evangelización. Cuente siempre con mis oraciones y ofrecimientos por usted y su apostolado. Eres un gran instrumento de Dios. Aunque tengo muchas ganas de asistir y de volver a compartir con usted y saludarlo presencialmente, se lo dejo a Dios, que sea cuando Él quiera. Amén, hermana, amén. Gloria a Dios por ese testimonio. Me alegró mucho el corazón. Mis hermanos, qué alegría, qué gozo estar con ustedes de nuevo. Pido oración para este fin de semana que empieza retiro mañana en Pérez Celedón. Y acuerda a los hermanos de Pérez Celedón que vamos a tener la asamblea en la noche. Voy a salir de retiro rapidito para compartir la asamblea con ustedes. Y rápido tengo que volver a retiro para la serenata el viernes en la noche. Así es que mis hermanos, San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprima de Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Amén. Quiero agradecer también a Carmencita, esa hermana que acaba de escribir aquí en el chat. Gracias por mis hermanitos. Gracias a mi Dios. Carmencita es la cabeza, mis hermanos, de todo eso, porque ella es de Perú. Y ella es la que está haciendo todas las vueltas con los hermanos de ella, con los hermanos allá de la comunidad también en Perú, para hacer todo eso. Quiero agradecer porque están trabajando durísimo estos hermanos para que ellos puedan tener una Navidad feliz, esos niños. Y nos da mucha alegría todo eso. Muchísimas gracias, Carmencita, por todo lo que hace, por la obra. Eres una bendición para nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buen día, hermanos, para todos. Glorifícame, revívame, Espíritu Santo.